Hola, muy buenas tardes. Ya tendría que ser buenos días, hoy ya es buenas tardes, porque ya es mediodía. Aquí vamos con un enorme regalo. Buenas tardes, Mari. Hola amigos, buenas tardes. Miren, aquí tengo un regalo muy especial para un niño y ustedes verán ahí la sorpresa que le vamos Bueno, me imagino que ya dieron para quién es, porque este lugar es muy reconocido. Queremos agradecer a una persona ahí muy linda que ustedes ya escucharon en un video anterior donde hicimos esta compra. Gracias a él, pues es como hoy vamos a hacer entrega de esta linda tele. ¿Verdad? Vamos a alegrar ese corazoncito. Vamos a alegrar la vida de ese niño que tanto me imagino yo que estaba deseando tener esto en su casa. Así es de que acompáñenos porque vamos a ir y llegarles de Por aquí nomás. sorpresa. Así, vámonos por acá. Vamos a entrar aquí a que Mari lo lleva en la cabeza. ¿Cómo? Vamos a cerrar esto aquí. Bueno, como que va vendiendo vajillas. Así es que vámonos, acompáñennos porque vamos aquí entrando a casa de este niño. No pesa, madre. Cabal te quedó en la cabeza. Bueno, hoy hay paso por aquí. El otro día no había paso. Ay, sí. Ya. Ya hay paso aquí en la casa de Ingrid. Esta es la casa de Ingrid. Bueno, vamos entonces aquí encaminándonos. Vamos a ver qué encontramos haciendo a la señora, la dueña del hogar. Como toda una ama de casa, siempre. Ustedes saben, las amas de casa, o el trabajo de ellas es barrer, lavar los trastes, planchar la ropa, lavar ropa, hacer la comida y cuidar el hogar. Hola, Elida. Así es que es una, cuidado con el lazo. Es una bendición estar acá nuevamente en casa de Doña Estela. Buenas tardes. ¿Qué tal, David? Bien. ¿Cómo estás, nene? Bien, feliz. Fíjate que le trajimos una vajilla de trastes a tu mamá. Para que eche la comida en los platos ahí. ¿Y cómo te sentís? Feliz. ¿Por qué? Porque vinieron otra vez. Porque venimos otra vez, no por lo que le traemos a tu mamá. ¿Qué pensás que viene ahí? ¿Una vajilla de sartenes o qué? ¿Qué pensás tú? Platos, creo yo. Platos. Pregúntale a tu mamá si quiere platos, vamos a ver. Sí. Imagino que ya le has quebrado muchos tú por eso. No. ¿Y cómo han estado, nene? Bien. Bien. Sí, bien. Ah, qué bueno. Me alegro. ¿Y tu mamita cómo está? Bien. Ya Bueno. está mejor. Un poco. Ay, trae hasta, tiene hasta su corte, ¿eh? Nunca la habíamos encontrado así. Bueno, vamos entonces hacia adentro. Con permiso, nene, vamos a entrar a tu casa. Vamos, Mari. Vamos a entregarle los trastes que le trajimos a Doña Estela. Dice Davidito que a lo mejor es, tal vez es unos platos o no sé qué, dijo el Mari. Bueno, vamos a entrar entonces acá. Bienvenidos a la casa de Doña Estela. Y miren, hoy tiene panes en la platera. Está la bolsita de panes. Y aquí están las ollitas de café, la jarrita de café, miren. Y siempre me asombro el piso bien pulidito, miren ustedes. De verdad, la felicitamos. ¿Cómo se dice felicitar, mijo? Decirle a tu mamita. La felicito porque está todo muy bonito, decirle.
Está muy contenta, dice. Cuida su casa, oh, Dios santo. ¿Cómo no va a cuidar su casa, mamá? Sí. Algo que nunca ella se imaginó tener. Y hoy que la tiene, pues la cuida. La mantiene bien arregladita y todo. Así es que, nene. Ay, ay, bueno, Mari, creo que vas a tener que ayudarles a sacar. Póngalo aquí en el piso. No, aquí está bien, no, pero se puede. Bueno, o no sé. Miren ahí. Fíjate, Davidito, que no es una vajilla. Es algo que te va a servir para que tú mires unas películas desde tu casa. Ya, ahora sí ya diste qué es. ¿Qué? Una tele. Una televisión. ¿Querías una tele, verdad o no? Sí. De hecho, para ver caricaturas o películas. Para no aburrirme en la casa. De hecho, lo encontramos allá en casa de la Ingrid viendo tele. Estaba abajo. Vaya, entonces hoy ya no vas a poder. Ya no vas a tener que ir a otras casas a ver películas porque hoy vas a tener tu propia tele. Tuya y de tu mamita. Yo creo que ya ni voy a poder dormir. ¿Por qué? Me voy a quedar tal vez bien tele. Y con la tele me voy a dormir. Hoy ya no vas a poder dormir de felicidad. Explícale a tu mamá que una tele hay. No tiene dinero para pagar la luz, dice. Pero eso no es el problema. Yo sé que siempre va a tener, mijo. Vamos a pedirle a Dios que siempre las personas se acuerden de ella, le manden algunos sus $50 quizás a cada 2 meses para que. Y cuando viene solo sus 30 que está al final. Sí, bueno. Entonces, ya escucharon ustedes, amigos, ¿verdad? Que mi Estela necesita siempre el apoyo. Como quien dice, no olvidándonos de una vez de ella. El otro día cuando nos fuimos tras de cámara y no lo grabamos, ella me pidió prestado dinero a Mari. Y yo lo que hice, tenga, le dije, yo le regalé. Entonces, eso no fue grabado, pero siempre nosotros estamos ahí apoyándole. Pero si alguien también quisiera colaborar con ella, pues ella necesita algunos centavos, ¿verdad? Como mujer, toda mujer necesita comprar algunas zanahorias, tomate, cositas así. Pero si no hay dinero, pues no se puede, ¿verdad? Entonces ella tiene que ir a lavar ropa, como dice Elmer, ¿verdad? La visita, tiene que ir a lavar ropa, hacer limpieza, y cuando eso pasa tú te quedas solito todo el día. Sí, yo solito. En vez de ir a ver tele allá. ¿Dónde ella va? No me dejan ver. Vale. Hoy vas a tener tu tele para que cuando ella salga a hacer su día de trabajo, pues vas a tener, mijo, cómo quedarte tú aquí entretenido, cuidando la casa, cuidando los pollitos. Yo creo que ando un pati, ¿ves, va? Ajá. Así es que, Mari, ¿qué te parece? Vamos a destapar la tele para que David pues la vea, ¿verdad? Y a ver qué le parece. Bueno. Ahora entonces a sacar la tele, le pusieron ahí un su tape. Este es el si querés venir aquí, Mari, graba aquí, yo la voy a destapar. Así es que vamos. Voy a destapar ahí la tele para que pues no es el que la Mari pues tenga un poquito de miedo. Aquí estoy entonces. Un mi abrazo, pues, David, porque no me has dado ni un mi abrazo desde que me fui de aquí. Decía David, buenos días. Buenas tardes, perdón. Decía David,
Estamos contentos porque vinieron, como quien dice. No se puso tan contento por la tele, sino porque nosotros venimos. ¿Te gusta que vengamos a tu casa? Bueno, mira pues, quiero hacerte entrega de este lindo regalo que viene con mucho cariño, con mucho amor para ti y para tu mamita. Vamos a buscarle. Aquí dice Open Here, como quien dice, abran aquí. Es. O abrir aquí. Vamos a sacar este enorme regalo. Miren ustedes, esto viene totalmente nuevo. Aquí viene su cargador, su conectador. Aquí viene el control para que desde lejos hagas tas, 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 tas. Y aquí vienen las patitas de la tele. Y aquí viene este protector que la protege para que no se vaya a lastimar la tele. Y aquí la tenemos. Así es de que sorpresa, sorpresota grande. Vaya. Hola. Mira, esta es tu tele. Aquí está. Vamos a ponerle las patitas. Vamos a ver. Y creo que voy a necesitar un desarmador, pero vamos a ver. Vamos a ponerle las patillas de una vez porque queremos dejarla de una vez sentadita. Vamos a ver. Vale. Voy a dejar este video por acá mientras vamos a conseguir un desarmador, porque estas patitas pues van metidas acá, pero van aseguradas con un tornillito, pero para eso necesito un desarmador y ahorita lo vamos a conseguir. Así es que amigos, los esperamos en la segunda parte, porque de verdad estoy muy contento. Quiero agradecerle a Aurelio Ortiz, amigo mexicano, fue el aportador de esta tele. Un saludo para su esposa también, Alejandra Ortiz. De verdad, muchas gracias por este enorme regalo que ustedes han enviado para David, y los esperamos en el próximo video. Gracias amigos, que acompáñenos hasta el próximo video.